Caso cerrado. Mi nombre es Gabriel y soy el mejor detective de la policía hace 23 años. Seis de estos los he dedicado a un solo caso. Por eso estoy aquí. Todo comenzó con mi esposa Verónica, después de una noche de insomnio. Necesito más pruebas, Gabriel. Desde ese día, supe que era personal. Mataría si a Verónica le pasara algo. A partir de ese momento, el asesino mató con más frecuencia. Dos semanas después, cuatro mujeres muertas sin ninguna pista. Leyendo el caso del sargento Landru, un clásico asesino de mujeres en Francia, lo relacioné claramente con el caso de este hijo de puta. Todos los asesinos en serie tienen una fijación por sus víctimas. La de Landru eran las viudas de guerra. Señor, es la tercera de la semana. La de él, el cabello ensortijado de una mujer hermosa. ¡Tres! ¡Tres en una semana es inaudito! ¿Cómo es posible que pueda haber un asesino tan impecable como este? Tienen que creerme. El aún está allá afuera esperando por la siguiente. Yo soy el único que lo ha visto. Solo yo le conozco la cara. Esa cosa fría que se siente en la piel cuando te ves reflejado en los ojos del asesino. Dejo atrás el cadáver yerto y un aviento rabioso contra él. Quiero atraparlo. Despedazar su cuello entre mis manos. El centellante flash de su cámara susa mis bríos. Sé que puedo acercarme. La pregunta es, ¿qué tan cerca? Se escapó. Tú me puedes ayudar. No me puedes dejar solo en esto. Mi Verónica. Si estás viendo esto, sé quién eres. Sé por qué lo hiciste.
No te puedes esconder de mí. Debe estar ahí, mirándome en silencio, con esa... Se siente como un puñado de pólvora seca brotada en el estómago. Qué calor asqueroso. El verdadero asesino está entre nosotros. Un día descubrí cómo hacerlo. Un plan digno de mi reputación. Una hermosa mujer de cabello ondulado, un callejón y una emboscada. Verónica tenía el perfil perfecto para el plan maestro. Caso cerrado. ¡La mató, el desgraciado! ¡Mató a Verónica! ¡Él la mató! ¡La mató, mierda! ¡La mató! ¡La mató! ¡Ay, la mató! ¡Él es el asesino! ¡Él es el asesino! ¡No! Yo soy el detective Pedraza. Tú eres el asesino que tanto buscas, Gabriel. Tú no eres un detective. Ese papelito del buen policía lo ha creado tu mente para justificarte. ¡Maldito loco! ¿Dónde está Verónica? ¿Qué le hiciste? Verónica no existe, Gabriel. Verónica es irreal. Lo inventico de tu realidad ficticia. El prototipo de mujer perfecta. Tan comprensiva. Tan cariñosa. Su cabello ondulado y su cuello blanco. Por eso esa extraña fijación por todas tus víctimas. Inventabas a Verónica en cada una de ellas. Pero cuando ellas huían, no podías soportarlo, ¿verdad? Verónica sí existe. Verónica está ahí. ¡Aléjate de él, Verónica! ¡Él es el asesino! ¡Lléveselo! Tiddly-dum is the song that I hum, and the tune keeps ringing. Tiddly-dum is the song that I hum, and the world keeps singing. Joy in my soul as I merrily roll on my way. Tiddly-dum is beginning to come from the early birdies. Tiddly-dum is the melody heard on the hurdy-gurdy.
Gertie's son to behead if you join in this glad roundelay. Spring is in the air, I haven't got a care, I hope. Lack-a-day, what a thrill to share with people everywhere my song. In a friendly way, I started alone, but the melody's grown to a full-size chorus. Deedle-dee-deedle-dee-deedle-dee-dum, and the world is for us. Life is complete and delightfully sweet while I hum.